We'll be right back.
Bueno, ahí termina la musiquita que he pinchado en esta tarde de martes. Miguel Riva Blanco, Facebook. Bueno, pues los temas que he pinchado son estos. Hell y V. Aquí lo tengo. Aquí es un disco, por ejemplo, este disco, que le haré lo que es fotografía. Me parece que es de acrónimo, lo tenía ahí en la esquinilla y me ha apetecido pincharlo. Este concretamente, Miguel Riva Blanco Facebook, ¿eh? Tenéis toda la información. Bueno, aquí te pone Salit Copy, The Please Don't Opens Premium on Ones on Our iPads. Bueno, pues esto es un disco de acrónimo, ¿eh? Disco de acrónimo de Hell y V. Aquí lo donáis. Y luego un clasicazo de los clasicazos de Claudio PRC con RVO. Esto es un clasicazo que le haré lo que son fotografías. Bueno, pues este disco me parece que es del año 2011. No obstante, os pondré lo que son las portadas, como siempre digo. Y este es un disco que no decae. Esto es no hipnótico, pero que no pierde lo que es la esencia de la pista de baile. Bueno, ¿por qué terreno me he movido en esta tarde maravillosa de martes? Bueno, pues me he movido entre el techno también, pero ciertos toques muy parecidos de este disco concretamente. Hay una parte así un poco más hipnótica, pero que he querido mezclar estos temas con Hell y V, a ver cómo, si no se entona, no se entona en ningún momento este disco. Un disco que es concretamente, aquí te pones Tira Toms 006. Bueno, un disquillo lo tenía ahí en la esquina y me ha parecido bastante interesante de pincharlo con sí, con Hell y V y también con algunos temas sí, de este de Claudio PRC, que te pone RVO. Es la referencia 001. No obstante, pondré lo que son las portadas, los títulos y todo. Una sesión de una hora en donde predomina lo que es los primeros compases, lo que es techno hipnótico, y luego ya pues lo que es el típico techno, con melodía, con la contundencia, y una sesión de una horita, bajo mi punto de vista, muy guapa. Y estos discos del año, me parece que este de Claudio PRC con RVO, pues me parece que es del año 2011, 2012, lo que sea, y esto es novedad, ¿eh? Novedad del 2020, sí, del 2020, 2021, bueno, 2020. Esto es otra novedad que he pinchado, que la tenía por ahí. Y bueno, yo digo, ¿por qué no pinchaste disquillo? Y mira, aquí está lo que es la carátula. Y lo he pinchado. Me apeteció pincharlo. Esto me parece que es de algo de Acronymous. No obstante, lo miraré a través de internet, porque es que no te dan más información lo que es la portada. Y bueno, un disco que, o buena musiquita, bajo mi punto de vista, una sesión de una hora, no hace falta más, creo yo. Y nada, y hasta otra, Miguel Rivas Blanco, Facebook. Ahí tenéis toda la información.